Maxi, ven, te voy a cambiar el pañal. Comenzamos el día hoy en el parque. Llevé a Maxi a que se distrajera un poco, porque si yo les contara la mañana que tuve, más bien para yo distraerme. Pero voy a tratar de hacerla corta, lo más corta posible, porque fue una mañana de pura adrenalina. No sé cómo le quieran llamar. Pero me levanté, bueno, la noche fue espantosa porque Maxi anoche, el domingo en la noche le encontramos unos granitos en la mano, en la boca, en los pies y en las rodillas. Son como llagas de agua. Nos fijamos en el internet y viene siendo una enfermedad que se llama pies, boca y manos, así se llama, no tiene nombre, solamente pie, boca, manos. Y usualmente esa viene con fiebres, viene, o sea, les empieza a picar, les duele la boca, no pueden comer nada. Pero gracias a Dios a Maxi no le dio fiebre, lo que sí se le fue el apetito por las llagas que le ardían. Así que la dejamos pasar porque nos fijamos en internet y realmente no había ningún medicamento que le pudiéramos dar ni nada por el estilo, y como no tenía fiebre no nos asustamos tanto. Llegó el lunes, Maxi no fue a la escuela a la mañana porque tenía una cita con el doctor del oído. El doctor nos iba a decir si era necesario ponerle el tubo por todas las infecciones que ha tenido. Así que yo fui a la cita con mi mamá. Pensé que la cita de mi mamá era a las 9:20 y eran a las 9. Salí de casa a las 9:45, por ahí, poquito más. Y en eso, yendo, casi me chocan. Un señor se venía súper durmiendo en el auto. Si yo no es que freno, les juro que me pegaba. Luego de ahí dije, ok, va a ser un buen día, no pasó nada. Sí estaba asustada, pero dije, no pasó nada. Voy yendo como para recoger a mi mamá, yendo para el club, y veo un policía que estaba parado ahí y yo venía súper rápido porque llegaba tarde. En eso que dio la casualidad de que estaba, han de cuenta que yo estaba en esta línea de carro y en la de al lado había un camión. Así que gracias al camión el policía no me paró, pasé, recogí a mi mamá, me bajé y le digo vámonos, porque la cita era a las 9 y cuando llegué al club ya eran las 9. Dije, oh my god, tengo que ir hasta Aventura, no voy a llegar. Le dije a mi mamá, háblale porque no vamos a llegar y esto y lo otro. Voy saliendo del club y veo al mismo policía que estuvo a punto de pararme, que se da la vuelta en U. Yo iba entrando a la freeway y me prenden las luces. Y sí, agarré un ticket. Pero el policía me dice, ¿sabes por qué te paré? Y yo digo, no, o sea, no iba rápido porque justo iba entrando a la freeway. No podría haber ido arriba de unos 45 millas por hora. Iba súper lento porque iba saliendo del club, entrando a la freeway. Y me dice, oh no, te paré por tus ventanas, que las tenía muy oscuras. Dije, no.
En 10 años, no le miento, pero en 10 años que tengo el carro, que le puse las ventanas, nunca me pararon por las ventanas. Hoy, que iba tarde, que casi me chocan, me pararon por las ventanas. Dije, oh my God, no lo podía creer. A todo esto, llegamos a la cita como a las 9:20. Gracias a Dios pudieron ver a mi mamá. Ya salimos de la cita y le dije a mi mamá, oh, ¿sabes qué? Voy a llegar justo a la cita de Maxi, porque Oscar lo iba a llevar a Maxi a las 9:50. So, llegué ahí como 10:10 y Maxi justo iba entrando, lo miro y le digo a Oscar, oh my God, ¿qué tiene en el ojo? Y ya lo miro y me dice, y Oscar me dice, wow, dice, apenas lo vi y tenía un granito súper chiquito. Pero les juro que el ojo, por cada segundo que iba pasando, se le iba poniendo más y más y más hinchado. Dije, Dios mío, ¿qué está pasando? Porque estaba lleno de ronchas. En el cuerpo no, nomás en las manos, como les dije, en la boca, en la lengua, le salieron llaguitas. Pero cuando yo lo miré, dije, oh my God, se cayó, ¿qué le pasó? Así que Oscar decidió cancelar esa cita que era en la punta donde está el club. Y decidió cancelar esa cita, hacerla otra vez para la semana que entra y llevarlo urgente a la urgencia. Así que de la otra punta de Osna nos vinimos a la otra a llevar a Maxi a la urgencia. Sin cita, sin nada. Yo tenía que entrar a las 11. Para todo esto ya eran las 10:10, creo, 10:15. Llegamos a la urgencia, tardaron como 30 minutos para atendernos. Y sí, entramos y el doctor dice, oh, lo que él tiene son la enfermedad de manos, pies y boca. Tanto para nada, no nos pueden dar absolutamente nada, es súper contagioso. Y lo que el doctor dice es de que como él las tiene en las manos, tal vez hizo así en el ojo y se pasó la enfermedad al ojo. Así que nomás le dieron unas gotitas que son las mismas que le habían dado antes cuando tenía el pink eye, que es como antibiótico para el ojo. Y el doctor dijo, ¿saben qué? No va a poder ir a la escuela por una semana hasta que se le vaya, y por cierto tengo el café en el microondas, ese es el ruido, hasta que se le vayan completamente las ronchitas de las manos. Así que ahora tenemos al nene por una semana. No sabemos qué vamos a hacer con él. Yo trabajo mañana a la mañana, salgo a la 1. Ya le pedí que me lo cuide mi mamá, tal vez el miércoles lo puede cuidar mi suegra. Pero la verdad no sabemos, estamos súper, súper estresados. Yo con mi ticket, que encima, lo del ticket regresando un poquito atrás, el policía, que por cierto estaba súper buen mozo, me dice, ah, ¿tienes la, cómo me dijo? La aseguranza del carro. Y le dije, oh sí, ya se la muestro. Y me dice, ¿esa es la más reciente que tenés? Le digo, sí, lo que pasa es que mi agente nunca me las manda por mail. Se la tengo que pedir para que me la mande por email y esto y lo otro. Y me dice, ok. Y se va a hacerme el ticket. Y en eso regresa y me dice, oh, nomás para que sepas, vas a tener que ir a corte porque como no tenías tu aseguranza al día, vas a tener que ir a corte para que no te cobren otros $100. Dije, ¡no! Pero gracias a Dios no tengo que pagar nada. Tengo que sacarle el tint de las ventanas de adelante porque están muy oscuras. Y básicamente es todo. Gracias a Dios, nunca hasta el momento toco madera. Me han parado por nada que sea... me han parado 3 veces por el teléfono, pero he zafado. Y créanme que he zafado llorando. Me acuerdo una vez que me pararon por el teléfono, les dije, discúlpenme, no sé qué estaba pensando. Le digo, voy a la universidad, la inscripción subió el 10%, no me haga esto. Y me la pasó. Así que esta vez también volví a pasar porque no, solamente tengo que sacar las ventanas y de ahí en fuera está todo bien. Pero lo del nene, los ojitos se le bajaron cuando... ¡Vení, Maxi! ¡Vení! Cuando llegué al trabajo, como a la 1:30, 2 horas de que estaba en el trabajo, me habla Oscar y me dice, ya se le pasó al otro ojo. Así que tenía los 2 ojos hinchadotes, parecía un pescadito. Pero gracias a Dios está súper activo. Lo único que no quiere es comer.
Perdón, porque todo lo que come, como la sal, es como que le cala las llaguitas, pero de ahí en fuera él está bien activo, va al baño bien, no tiene fiebre, que es lo bueno. Pero sí, fue una mañana bastante, bastante intensa, como pudieron ver. Y lo más chistoso es que todo pasó tan rápido. O sea, salí de casa a las 9:45 y hasta las 11:12, 11:20 que llegué al trabajo era de no parar. Manejar de Oxnard a Ventura, de Ventura a Oxnard, de Oxnard hasta la otra punta de Oxnard. Oh my God, fue increíble. Así que ahora lo llevé al parque, también fui a caminar para destresarme un poco. Y ahora voy a tomar mi café y ver la novela. Pero bueno, amigos, les quería contar. Espero que no haya sido largo. Eso fue lo que pasó hoy. Y sí, así comenzamos el día. ¿Cómo ven allá la Ana Guevara? Ahora que corre. Y antes de eso yo no estaba aquí, andaba jugando fútbol. Pero ¿cómo ven que llego y que Jessica le andaba pintando los pantalones blancos a este monito? ¿No puedes encontrar otro mejor color, gordo? ¿En vez de pantalones blancos? Según le dije a Oscar que le enseñara los colores a Max. Hola, dile hola a la cámara. ¿No? Hi, amigos, ya terminé de cocinar. Ya puse todo en sus cajitas. Voy a poner una foto por acá arriba para que vean cómo se mira al final, porque me olvidé de filmarlo, como siempre. Pero ahí más o menos está todo. Son 3 adelante y 3 atrás. Son 6 comidas, 3 para mí, 3 para Oscar. Y ya el último día, que es el viernes, vamos a cocinar algo el jueves en la noche para así esté fresco. Usualmente tendríamos que haber cocinado el domingo, pero como estuve todo el día en la casa de mis papás, pues no tuve tiempo, así que ya llegué y llegamos súper tarde, como pudieron ver. Así que no pude hacer la comida. Sí, la comida que hicimos ahora es pasta de trigo con... hice salsa de tomate con carne molida y le puse vegetales. Creo que eran 2 tazas de zanahoria, 1 taza y media de zapallito, cebolla, ajo. Y creo que es todo. Sal, pimienta, pero poquita sal. Y sí, hoy luego puse un side de ensalada y espárragos para mí y brócoli para Oscar, porque a mí me gustan los espárragos. Y dejen mostrarles al nene, porque hoy creo que no lo vieron en todo el día. Oh, sí, Oscar lo mostró un ratito. Hola. Mimi. Oh, ¿estás haciendo mimis? Paco. ¿Con Paco? Mostrale tus manitos. ¿Sí les mostramos tus manitos? Una. Ven, tiene granitos. Y de los ojitos ya está mejor. Papi. Ok, go mimis, papi, sorry. Love you. Bye. Bye. Nomás que para poner las gotas parece que le arde muchísimo porque no se deja. Y de comer no está comiendo nada de nada porque le duele mucho cuando come, parece como que le da ardor las ampollas que tiene, como que le arde. Así que no quiere comer nada, pero le tratamos de dar yogur, queso y más o menos comió un poquito. Y ahora le vamos a dar la leche. Pero sí, yo me voy a poner a editar el video del sábado. Tengo 3 días para editar. Ay, ay. Lucky. Y a ver a qué hora me voy a dormir. ¿Qué hola, gente? Pues ya se acabó otro día. Y pues, ¿qué les puedo decir? Más que
Este nene canijo se nos, pues no sé si Jessica les contó, pero pues anda un poco, pues no quiero decir malo, pero sí tiene su problemita este de las ronchitas que le salieron, pero esperemos que Dios nos lo cure pronto y de que ya él pueda regresar normalmente a la escuela y todo eso. Aunque gracias a Dios no le ha dado fiebre, anda actuando normal, sí, en veces anda un poco irritado de los ojos y de su lengüita, pero si Dios quiere ya, mañana va a ser un mejor día y él va a estar mejor. Pero bueno, pues les agradecemos que nos sigan viendo y nos vemos mañana. Cuídense. Bye.